Cecia Guadarrama y estoy aquí para hablar un poco sobre la coalición Colorado Hogares para Todos. Yo trabajo para una organización que se llama 9to5 Colorado. Somos una organización estatal sin fines de lucro que trabaja en la justicia de la economía y eso abarca muchas cosas, incluyendo vivienda y derechos para los trabajadores. La mayoría de nuestra base son mujeres, mujeres de color y mujeres con familias, ya que muchas veces las mujeres son las que son más impactadas por las situaciones injustas de vivienda o por las situaciones injustas en su trabajo. Eso puede ser desde que estén teniendo alguna discriminación o algún tipo de abuso en su trabajo. O en vivienda, por ejemplo, sabemos que la mayoría de las mujeres aún no ganan al mismo nivel que ganan otros géneros o que ganan otras comunidades. Entonces, muchas veces no pueden pagar la renta, si están solas, si están en una situación de violencia doméstica. También es muy difícil, por muchas razones, salirse de esa situación, incluyendo no poder encontrar vivienda accesible. Y antes de comenzar con mi presentación, quiero compartirles un poquito sobre mí y cuál es mi interés y mi pasión por la vivienda. Como les dije, mi nombre es Cecia. Yo he vivido en Colorado casi toda mi vida. Soy mexicana y llegué a los Estados Unidos a los 7 años. He crecido en la ciudad de Denver, más bien en la parte como del condado de Adams, entre Westminster y Arvada. Y he visto cómo ha cambiado mucho nuestro estado, incluyendo cuánto cuesta vivir aquí. Mi familia, como muchas familias en Estados Unidos, perdimos nuestra casa en la crisis de vivienda del 2008 al 2009, ¿verdad? Como muchas familias en Estados Unidos que perdieron sus hogares, sus casas, a los bancos y que nunca vimos consecuencias, ¿verdad? Para esos bancos, pero sí sentimos el impacto en nuestras familias y lo que esa crisis creó en el 2018-2009 fue de que muchas personas se convirtieron de ser dueños de su propia casa a ahora ser inquilinos, donde tuvieron que rentar o un apartamento o una casa, y sabemos que el mercado no estaba preparado para ese nivel de personas que de un solo golpe perdieron sus casas. Y mi familia, por ejemplo, fue una de las familias que compró una casa móvil. Si ustedes alguna vez han visitado un parque de casas móviles, es un poquito diferente ya de que eres dueño de tu casa, pero rentas el espacio, el terreno, el lote donde tu casa está puesta. Las casas móviles son la vivienda más accesible que no tiene apoyo, ¿verdad?, del gobierno estatal, el gobierno federal. En los parques de casas móviles en Colorado y en Estados Unidos viven muchas familias, ya sea de inmigrantes, familias trabajadoras. También muchas personas que se han retirado o alguna persona con alguna discapacidad. Entonces, muchas veces cuando pensamos en parques de casas móviles y vemos cómo se ven por fuera, tenemos una noción de quién vive ahí. Muchas veces la forma en la que un parque se puede ver no es por los residentes, sino por los propietarios, ¿verdad? Ya que los propietarios son dueños de todo el parque. So, en 9to5 trabajamos organizando a dueños de casas móviles y cambiando las leyes estatales y locales para dar más derechos a los dueños de casas móviles. Y también trabajamos organizando a inquilinos. Eso puede ser una persona que renta un apartamento, que renta una casa, que renta alguien que se considere inquilino porque está rentando para mejorar las leyes, ya que en Colorado tenemos aún una historial muy, muy fuerte de lo que hablamos cuando decimos los derechos de propiedad, ¿verdad? Muchas veces aún creemos que, pues si tengo derechos de propiedad,
eso quiere decir que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Y cuando nosotros aprendemos de nuestra historia, debemos saber desde el principio a quién se le daba el derecho a tener propiedad, quién podía poner su nombre en un documento, porque muchas veces no son nuestras comunidades, no eran las mujeres, no eran las personas de color, no eran muchas comunidades, ¿verdad? Por lo regular eran los hombres anglosajones que podían tener acceso a ser dueños de propiedad. Entonces, es importante entender y también reconocer, ¿verdad?, que el país donde vivimos y la tierra donde vivimos es tierra robada y también donde ha habido mucho dolor en la forma en la que se adquirió ciertos terrenos o ciertas partes de este país. O solo para poner ese contexto, voy a hacer mi presentación. Ya vi algunas de las preguntas en el chat. Voy a hacer la presentación primero y terminar, y después voy a tomar preguntas que tengan sobre lo que voy a presentar hoy y también algunas de las preguntas que vi en el chat. Entonces, tal vez no vamos a poder abarcar todo en esta noche porque es mucho, pero voy a tratar de abarcar lo principal que traigo para ustedes esta noche. Entonces, denme un momentito, por favor. Ok. Y ahorita no puedo ver el chat porque voy a estar como enfocada en la presentación, pero después vamos a tomar preguntas. Como dije, a nuestra coalición se llama Colorado Hogares para Todos. También tenemos el logo en español, solo que aquí no está y lo siento por eso. Colorado Hogares para Todos, o COFA, es parte de la organización nacional que es la Alianza del Derecho a la Ciudad. Esta es una organización nacional donde nació la campaña de Hogares para Todos. Y Colorado se ha unido, ¿verdad? Hay muchas otras organizaciones locales y estatales que son parte de esta campaña nacional de Hogares para Todos, que existen desde la Florida hasta California, en Oregon. Muchas veces cuando ustedes ven una campaña o algún tipo de acción, probablemente esa es una organización que está conectada y es miembro a la campaña nacional de Hogares para Todos. Y nosotros creamos esta coalición porque queremos traer una visión diferente y construir un movimiento de vivienda de base para la equidad y la justicia para todas las personas. Nos centramos en el valor de que la vivienda es un derecho humano y hemos estructurado esta coalición para elevar el liderazgo y las voces de aquellos que se ven directamente afectados por la crisis de la vivienda y las condiciones injustas de los inquilinos. COFA cree que la forma en que se aprueba una póliza o una ley y las voces que se incluyen en la póliza de las soluciones es tan importante como las soluciones en sí mismas. Para nosotros no es simplemente pues cuál es la ley que tenemos que cambiar y la solución y hay que hacerlo, sino que las personas que son directamente impactadas deben ser parte del proceso de ese cambio, ¿verdad? Porque ellas son las personas que tienen las soluciones, que saben. Es, por ejemplo, no podemos decir que alguien que nunca ha sabido lo que es ser indocumentado tiene todas las soluciones a cómo podemos resolver nuestra crisis de inmigración. Si tú nunca has experimentado y no tomas el tiempo para preguntar a alguien que ha pasado y que forma parte de esa comunidad de no tener documentos. Nuestros valores, consideramos que la vivienda es un derecho humano básico y fundamental. Nuestra visión es un Colorado donde todas las comunidades tengan un lugar digno al que llamar hogar, que sea accesible, sostenible y fomente el desarrollo de las familias y los vecindarios. ¿Verdad? Tenemos que pedir no solamente, bueno, que no sea tan caro o que pues esté cerca de un lugar donde pueda comprar vegetales, sino que es la visión que queremos crear para todas nuestras familias. Sabemos que un hogar es más que un techo. Un hogar es donde nos podemos recuperar cuando estamos enfermos. Un hogar es donde descansamos, es donde muchas veces vemos a nuestras familias crecer.
Entonces queremos ver esa visión y no solamente, bueno, pues es el lugar donde yo pago una renta o el lugar donde yo puedo vivir. Nuestra misión es formar una coalición estatal que construye el poder para el movimiento de la vivienda al centrar el liderazgo de las personas directamente afectadas en la lucha para lograr políticas de vivienda audaces que valoren a los inquilinos. Sabemos que la crisis de vivienda no es solo un problema en Denver. Si nosotros vivimos en Denver o cerca de Denver, tal vez solamente, pues sí vemos, ¿verdad?, lo que está pasando aquí en el centro, pero sabemos que la crisis de vivienda también afecta a nuestras comunidades pequeñas que están fuera del centro de Denver, partes como Durango, Grand Junction. Creo que vi a alguien aquí que está de una parte, en inglés, ¿verdad?, como le dicen, más retirado, un lugar rural. Sabemos que la crisis también está afectando a nuestras comunidades ahí. No porque no vivan en Denver quiere decir que no están siendo afectados por la crisis de vivienda. Tal vez la crisis toma forma diferente, un poco diferente, dependiendo si vives en Durango o si vives en Denver, pero sabemos que es un problema estatal y en sí un problema nacional. Esto ya lo pasé. Y esto también. So, simplemente lo que aquí estamos elevando, ¿verdad?, es que lo que creemos es que todas las personas deben tener una vivienda segura y accesible. Y ahorita voy a hablar un poquito, voy a seguir porque voy a hablar un poquito más de cuáles son nuestras prioridades y cómo creemos que podemos lograr eso. Nuestra coalición, este es un mapa, estamos creciendo, entonces no está totalmente actualizado, pero estas son, y ahorita voy a poner una lista de las organizaciones. Como pueden ver en el mapa, aún estamos centrados con una membresía bastante grande que está por la mayoría en el centro del estado, ¿verdad? En lo que le llamamos el Front Range o lo que está cerca de Denver es donde la mayoría de nuestros miembros o las organizaciones que son miembros forman parte, sabiendo que algunas de esas organizaciones funcionan al nivel estatal. Por ejemplo, una organización como CERC, que ellos tienen miembros en todos los rincones del estado, o CEA, que ellos representan a los maestros y también tienen miembros en todo el estado. Entonces, estamos tratando de crecer y uno de nuestros objetivos es incluir a organizaciones que están afuera de Denver y que cubren afuera del área metropolitana, ya que sabemos que necesitamos representación de todos los rincones del estado. Esta es quien forma la mesa directiva de la coalición. Esta es una lista. Son las organizaciones que son las co-anclas de la coalición. Son 9to5 Colorado, donde trabajo yo, y Unidos por una Nueva Economía. Nosotros somos las anclas de la mesa directiva y en la mesa directiva también tenemos esta lista de organizaciones, que no sé cómo decirlas en español. A la Asociación de Educación de Colorado, ellos representan a maestros en escuelas públicas. El Partido para Familias Trabajadoras, ellos trabajan mucho en las elecciones y lo que es el trabajo cívico. La Organización de Denver de los Socialistas Democráticos de América, ellos se enfocan más en Denver y se enfocan más en avanzar ordenanzas o iniciativas en la boleta, como lo vemos en la Proposición 305 de Denver en estas votaciones que vamos a tener en noviembre, donde los inquilinos que vivan en la ciudad y condado de Denver van a tener acceso a ayuda legal si alguna vez están en la corte por un desalojo. La coalición para personas con discapacidades de Colorado, ellos representan a muchas de nuestras comunidades, ¿verdad?, que viven con una discapacidad, que es muy importante, ya que la vivienda puede ser físicamente también. Tenemos que pensar en esas comunidades, lo que yo puedo considerar una casa accesible
puede ser muy diferente a alguien que tiene una discapacidad que necesita algo diferente. También la organización de Trabajos con Justicia de Colorado, que trabajan directamente con trabajadores y con muchos sindicatos, y Juntos Colorado, que es una organización también que trabaja con muchas iglesias y trabaja con muchos miembros. Esta es la mesa directiva. Esta es una lista de nuestros otros miembros. No voy a leerlo uno por uno. Veo que aquí hay algunas personas, creo que de CERC en esta noche, o que han sido alguna vez parte de CERC. Y como pueden ver, es una lista comprensiva, muchos que representan a personas que tal vez no tienen un hogar, otros que están representando a personas que son dueños de su casa, pero están peleando ese desplazamiento que viene para su comunidad, como lo vemos en Aurora. GS Coalition, ellos trabajan en lo que llamamos como un banco de terreno, un banco de tierra, ¿verdad?, donde colectivamente son dueños. Entonces, es una lista diversa de cómo estamos los que trabajan en diferentes formas a nivel local, en la vivienda, ya que hay muchas formas y muchas soluciones. Y aquí está como una lista de los logos, si ustedes reconocen alguno de ellos. Ok, so, ¿qué es lo que espera lograr COFA? Una de nuestras prioridades es quitar la prohibición del control de renta o la prohibición de estabilización de rentas en Colorado. Ahorita en Colorado es ilegal que un gobierno local imponga su propia forma de control de renta o estabilización de la renta. Voy a estar usando esas palabras con la misma definición, ¿verdad? Cuando me refiero al control de renta, me refiero a que puede haber un porcentaje que es un tope de cuánto se puede incrementar la renta. Por lo regular es cada año y por lo regular sí toma en cuenta la inflación y toma en cuenta la economía. Y hay ciertas guías. Entonces, por ejemplo, digamos, si el condado de Denver dijera, o la ciudad de Denver dice, la renta para los inquilinos no puede incrementar más del 3% cada año. Ese es el límite y está atado como una mesa, una ecuación que hacen. Ellos serían, lo más probablemente serían demandados, porque eso es ilegal en Colorado y ahorita voy a explicar el historial, el por qué, qué significa eso. Entonces, lo primero que queremos hacer es quitar esa ley estatal que nos prohíbe implementar ese tipo de control de renta al nivel local. Y lo que después que quisiéramos hacer es trabajar con nuestros gobiernos locales para implementar pólizas de estabilización de renta, ¿verdad? Es decir, en el condado de Adams, en la ciudad de Aurora, en la ciudad de Denver, en la ciudad de Durango, cada uno puede implementar el tipo de estabilización o control de renta que es lo que tiene sentido para su comunidad, ya que los porcentajes pueden ser diferentes, el tipo de sistema de cómo vamos a enforzar esto también puede ser diferente. Muchas veces se habla de pues, a qué tipo de propiedades va a aplicar esta prohibición del control de renta. Y nuestra tercera prioridad es exigir una causa justa para los desalojos. En Colorado tenemos un proceso y en todos los estados donde los desalojos tienen que tomar proceso a través de una corte. Tú no puedes ser desalojado simplemente porque el propietario, tu arrendador quiere decir, pues no me caes bien, entonces te voy a desalojar. No, hay un proceso legal para desalojar a alguien y claro que existen los desalojos ilegales y muchas veces las personas que no han sido desalojadas nunca, cuando empiezan a ser desalojadas están en un proceso de desalojo, se asustan, se van, pero hay un proceso legal y lo que queremos hacer aquí es básicamente crear una ley donde las razones por las cuales tú puedes ser desalojado tienen que ser justas, tienen que ser algo justificado, tiene que ser algo razonable, ya que muchas veces el desplazamiento pasa de dos formas, ¿verdad? Si yo incremento tu renta el doble y tú no puedes pagar ese incremento de renta porque no hay ningún límite, no hay límites de cuánto yo puedo aumentarte el doble, $5,000, $10,000, lo que yo quiero y no puedes pagar,
obviamente que tú te vas a tener que mudar a otra parte porque ya no puedes pagar, y si no pagas vas a ser desalojado. Y al contrario, digamos que tenemos un control de renta, entonces, ok, a la renta el incremento va a ser razonable, pero no tenemos estas protecciones de causas justas para desalojo. Yo simplemente puedo decir, bueno, pues ya no quiero renovar el contrato porque ahora quiero rentarle a otro inquilino y a ese inquilino le voy a cobrar más dinero. No tenemos esas protecciones en Colorado, entonces las dos son necesarias para mitigar el desplazamiento. Este es un mapa a nivel nacional de dónde existen ya sea protecciones de control de renta o la prohibición del control de renta. Entonces, el color que está anaranjado, que es un poquito menos fuerte, o no el color que vemos en California, sino el color que está un poquito menos fuerte, en esos estados existe ya sea una ley constitucional o estatal que prohíbe el control de renta. Entonces, vemos que no estamos solos, ¿verdad? Hay muchos estados donde esa es la regla. No pueden tener un control de renta. Entonces, eso quiere decir que su renta puede aumentar muchas veces, cuantas veces ellos quieran y en la cantidad que se quieran, que ellos quieran. Entonces, no somos únicos. Y ahorita voy a hablar el por qué. El color azul fuerte en Oregón, ese es el único estado que tiene un control de renta a nivel estatal, que controla todo el estado. El color anaranjado más fuerte, eso quiere decir que probablemente, como en California, existe un control estatal. Más aparte, hay localidades como Oakland, Berkeley, Los Ángeles, que tienen su propia protección de control de renta en adicionalmente a lo que ya existe al nivel estatal. Y los estados que están en gris tienen prohibiciones sobre control de renta y sobre lo que llamamos la vivienda inclusiva o zonificación inclusiva, y muchas veces eso afecta el desarrollo. Cuando estás haciendo, construyendo mucha vivienda, no puedes decir, ok, el 40%, el 20% de esto tiene que ser accesible. Y esas leyes van cambiando, claro, cada año. Bueno, ya expliqué nuestras tres prioridades de nuestras pólizas, ¿verdad? Quitar esa ley estatal que prohíbe el control de renta, pasar el control de renta al nivel local y requerir una ley que sea, que los desalojos sean por una causa justa. Ok, vamos a hablar un poquito del historial en Colorado de la prohibición del control de renta. En los 1980, hubo un grupo de inquilinos en Boulder se unieron para poner una enmienda en la boleta para el control de renta en su boleta municipal. Y al hacer esto, los legisladores de Colorado pasaron una ley que básicamente determina y declara que la imposición del control de renta en unidades de viviendas residenciales o privadas es un asunto de interés estatal. Entonces, por lo tanto, ningún condado o municipio o gobierno local puede implementar una ordenanza o una resolución que controle las rentas en ese tipo de propiedades. Entonces, cuando estos inquilinos quisieron poner eso en su boleta, se creó una ley estatal que dijo, no pueden hacer eso, y se convirtió en ley. Entonces, desde entonces, no se puede implementar ese tipo de protección a ningún nivel local, y no hay ninguna protección estatal al mismo tiempo. Organizaciones como ALEC, que son organizaciones que por lo regular crean una ley, tratan de pasarla en un estado y cuando ven que pueden hacerlo, van a otros estados. Muchas veces organizaciones como estas son las que hacen las leyes que son antiinmigrantes, que hemos visto como la de enséñame tus papeles o leyes sobre las licencias, ¿verdad? Leyes de la educación, tratando de quitarnos nuestra educación pública. Entonces, ellos crean este tipo de leyes para que no existan este tipo de protecciones para inquilinos, ya que saben que
quiénes son las comunidades a las que ese tipo de protecciones ayudaría, y saben que los que no se beneficiarían de eso son las personas que ganan mucho dinero, ¿verdad? Cobrándoles costos demasiado altos a las personas, ya que todos necesitamos un lugar donde vivir. Después, en unos años después, la ciudad de Telluride, que es una ciudad aquí en Colorado de las montañas, cuando ellos empezaron a ver que los desarrolladores empezaron a construir mucha vivienda en su ciudad, ellos dijeron, okay, sí puedes construir, pueden construir lo que están construyendo, toda esta vivienda, pero vamos a requerir que un porcentaje de esta vivienda tiene que ser accesible de por vida. Y ellos querían determinar cuánto es lo que podían cobrar por esos nuevos apartamentos o esas nuevas casas, que fuera un precio razonable, ¿verdad?, para los trabajadores, las personas que vivían en Telluride. Y esto, los desarrolladores dijeron, no, ustedes no pueden decirnos cuántos podemos cobrar por los apartamentos o las casas que estamos construyendo. Esto llegó hasta la Corte Suprema de Colorado y la Corte falló a favor de los desarrolladores, diciendo que esto era un tipo de control de renta, y ya que en el 1981 se había establecido esta ley, no podían decirle a estos desarrolladores que tenían que un porcentaje o cuánto podían cobrar o por cuánto tiempo. Esto ha cambiado un poquito, ya que las leyes han cambiado un poquito y han dado más herramientas y flexibilidad a los gobiernos locales para trabajar cuando hay desarrollamiento, qué es lo que es accesible, por cuánto tiempo va a ser accesible, quién califica. Desafortunadamente, ¿verdad? Cuando hablamos de vivienda accesible y del desarrollo, muchas veces eso tenemos que entender que es una herramienta a largo plazo, ya que eso va a tomar tiempo para construir. Dos, muchas veces hay requisitos, por ejemplo, como un seguro social. Disculpen, un seguro social o cierta cantidad de dinero que tienes que hacer para poder rentar o tener acceso a una de sus viviendas o sus unidades. Y por eso es que nosotros no nos enfocamos en eso, ya que muchas veces deja fuera, perdón, a muchas de nuestras comunidades. No estamos diciendo que no es una buena herramienta, simplemente no es la herramienta en la que nosotros nos enfocamos, sino que estamos tratando de atacar directamente el costo de las rentas y las leyes que protegen a los inquilinos o que no los protegen dentro de una corte. Muchas veces nos preguntan, ¿verdad? So, la ley prohíbe a las ciudades y los condados, como dije, de crear pólizas sobre el control de renta, y solamente la legislatura estatal puede cambiar esta ley. So, como ustedes saben, en Colorado podemos cambiar una ley a través de nuestros legisladores durante la sesión legislativa con una firma del gobernador o a través de nuestra boleta al nivel estatal si obtenemos las suficientes firmas y los suficientes votos para aprobar un cambio en Colorado. Desafortunadamente, cuando se trata del control de renta, este año fue un año donde nosotros como 9to5 trabajamos en una ley donde iba a haber un control de renta solo para casas móviles, solo para dueños de casas móviles. Estábamos tratando de limitar cuánto se podría incrementar la renta por lote cada año. El gobernador Polis no estaba de acuerdo con esta protección. Entonces, él hizo una amenaza que si esta protección, esta parte, no se quitaba y no era removida de toda la propuesta de ley, él iba a vetar toda la propuesta. La propuesta incluía otras protecciones importantes que necesitamos. Entonces, esta parte tuvo que ser quitada, ya que él no apoyaba de que se limitara cuánto se puede incrementar la renta de los lotes para los dueños de casas móviles. Hemos tratado de tener muchas conversaciones con él y él simplemente cree que este no es un problema en Colorado y también cree que eso va a desincentivar a que otros desarrolladores vengan a Colorado. Y nosotros sabemos que eso no es cierto, ya que no estamos diciendo que jamás incrementaría la renta, sino que serían incrementos razonables
y no a un nivel excesivo que está causando el desplazamiento de nuestras comunidades, ya sea fuera del área metropolitana o ya afuera del estado. La primera vez que intentamos cambiar esta ley, quitar esta prohibición, fue en el 2019 a través de la ley SB19-225, y lo que esto hacía era básicamente quitar la prohibición de renta y dar acceso a los gobiernos locales a que ellos podrían o no optar por pasar una ordenanza local. Simplemente lo que estaba diciendo era, esta ley que prohíbe que los gobiernos locales puedan implementar control de renta tiene que ser quitada de los libros, y ya los gobiernos locales pueden decidir si quieren optar por crear su propio control de renta o no. Llegamos, empezamos en el Senado y salimos del comité, pero el tiempo se acabó durante esa sesión legislativa y no pudimos llegar hasta el final, y desde entonces no hemos vuelto a introducir una ley como esta. Después vino el COVID, después vinieron otras prioridades para legisladores, para organizaciones. Entonces no hemos parado de trabajar, y voy a hablar de lo que estamos haciendo ahorita porque aún estamos empujando esto, ya que esto es una prioridad para nosotros. Y también en el 2021 hubo una ley que pasó que aclaraba la autoridad de las ciudades y los condados para planificar y regular el uso de la tierra en fin de promover la construcción de unidades de viviendas accesibles. Como dije, esto les da más herramientas a los gobiernos locales, pero esto no quita la prohibición del control de renta. Muchas personas piensan que ya lo arreglamos, que eso ya pasó. Esto no quita el control de renta. Inclusive hay una línea dentro de esta póliza que dice que esto no quita la prohibición del control de renta. Y bueno, yo creo que no tengo que, estos números ya están un poquito atrasados, no creo que tengo que repasar, ¿verdad?, cuánto ha incrementado la renta en Denver, pero en el año 2020 una renta costaba como $1,634 por mes, eso incrementó a $1,895 por mes en el año 2021. Entonces vimos ese aumento, ¿verdad?, grandísimo, donde estamos viendo el aumento del costo de vivienda, pero no estamos viendo el aumento de nuestros bolsillos, en nuestros sueldos. También sabemos que, por ejemplo, en Denver, la renta incrementó por el 15%. De una recámara, un apartamento de una recámara que costaba $1,238 en febrero, en el año pasado, para el febrero de este año ya costaba $1,470. Entonces sabemos que las rentas no han parado, no importa si estamos en una pandemia aún. Los propietarios, los desarrolladores, ellos no se tocan el corazón, ¿verdad?, para seguir aumentando esa renta. Y también lo que quiero aclarar es que usamos una palabra que, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero cualquier persona que esté pagando más del 30% de sus ingresos es considerado como que estás agobiado por tu renta. Entonces, si ustedes hacen una calculación, cuánto gano, cuánto de mi porcentaje va a la renta o a vivienda, puede ser también una hipoteca, si estás pagando renta y es más del 30%, que para la mayoría de nuestras comunidades muchas veces es el 80%, el 90%, definitivamente el 50% o más, quiere decir que están agobiados por la renta. Entonces quiere decir que no están viviendo en un lugar accesible en términos del precio. El 51% de la gente en Colorado está luchando para pagar la renta. Ok. ¿Cómo podemos añadirnos a COFA y a la campaña que estamos trabajando? Somos una coalición de organizaciones, no de miembros individuales. Entonces, requerimos que la organización que se quiera añadir, por ejemplo, si AFSC decidiera decir queremos ser parte de esta coalición y añadirnos, se juntarían con nuestra manager de la coalición y revisarían un acuerdo que en inglés lo llamamos MOU. Y ahí va
a hablar cuáles son las responsabilidades y los privilegios de ser parte de COFA. Realmente nos enfocamos en solamente tener organizaciones que tienen miembros, personas directamente impactadas. Eso no quiere decir que no valoramos, ¿verdad?, nuestras organizaciones que tal vez hacen ayuda legal o que hacen servicio directo o que hacen otro tipo de trabajo, pero la base, lo importante aquí es que tienen que tener miembros, tienen que tener personas impactadas, ya que estamos tratando de crear un movimiento donde las personas impactadas directamente son los que son parte de este movimiento y de las soluciones. Y después se pueden convertir en un miembro de la coalición si están de acuerdo con los valores, los principios, las campañas, las prioridades que estamos trabajando en COFA. Se firma el acuerdo y entonces son parte de COFA. Ahorita nos reunimos una vez al mes virtualmente y tenemos actividades que todos somos responsables de hacer para trabajar en ganar estas campañas. Para la sesión legislativa del 2023, creo que todos ahorita estamos en la espera a que pasen las elecciones, y después de las elecciones tenemos que tener una conversación con los legisladores que van a formar parte de la siguiente sesión legislativa del año que viene, para ver cuáles son los pasos o las posibilidades de introducir las leyes que necesitamos para quitar el control de renta y para crear una ley que tenga, que tenga causas justas cuando se trata de los desalojos. Entonces, sabemos que aún hay interés, sabemos que hay legisladores que sí tienen interés por trabajar en estos proyectos. A la vez también sabemos que hay muchos legisladores que ellos son dueños y propietarios de vivienda ellos mismos, entonces no les gusta cuando hay leyes que tratan sobre los inquilinos, porque ellos son afectados, no importa de qué partido sean, de los dos partidos. Existen legisladores que no están muy de acuerdo con este tipo de protecciones o este tipo de leyes, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a tener una asamblea en diciembre, va a ser nuestra primera asamblea en persona. La coalición ha estado existiendo desde el 2016, y hemos hecho mucho trabajo porque pues estas campañas son a largo plazo. Entonces sabemos que lo que necesitamos son a nuestras comunidades, a nuestra gente. Es la única forma en que podemos ganar, ¿verdad? Ya que nuestra oposición son, por ejemplo, la Asociación de Apartamentos, la Asociación de personas que trabajan como de bienes raíces, los propietarios que son los dueños de los parques de casas móviles, todas las personas que se benefician por los costos altos de la renta o por los desalojos, y ellos tienen mucho dinero. Cada sesión legislativa que introducimos algún tipo de protección, estamos enfrentando a personas que tienen mucho dinero y mucho poder para influenciar lo que pasa en la vivienda en Colorado. Ok, espero que no estaba hablando tan rápido porque a veces me aceleró un poco y sé que es difícil para la interpretación. Entonces, no sé por dónde empezar, Piper, si solo voy en el chat o quisieras como que las personas hagan su pregunta audiblemente. Oh, sorry, no puedo, no escucho, no sé si por, yo no escucho a Piper. Ok, dice levanten la mano si tienen una pregunta, igual también puedo agarrar algunas del chat. So, tal vez lo que podemos hacer es, si pueden levantar su mano, si hay una pregunta que tengan para aclarar sobre lo que presenté en la presentación, porque veo algunas preguntas aquí, pero tal vez ya se respondieron. O igual también pueden prender su micrófono
Okay, veo a Dr. Allison Glover, que tiene una pregunta. Hola, muchas gracias. Me llamo Ali. Todo el mundo me llama Ali. Muchísimas gracias por la presentación. La pregunta que puse en el chat es la siguiente. Según comprendo, no existe ninguna ley. There's no right to shelter law en el estado de Colorado, ¿correcto? Que yo entienda, no. Y si tal vez si quieres explicar para todos qué es el derecho al shelter o qué es esta protección para que todos entendamos y ya puedo contestar. So, ¿qué incluiría ese derecho? Ok, entonces según comprendo, por ejemplo, en Nueva York, por lo menos en la ciudad de Nueva York o en todo el estado, no lo tengo muy claro, pero según, o sea, hay una ley que garantiza a toda persona que está en Nueva York el derecho al hogar, digamos, a un shelter, ¿no? El derecho a pasar la noche bajo algún techo. Entonces, si no me equivoco, no. Ok, entonces esa es la pregunta. Es lo que yo entiendo y tengo que volver a leer porque sí hubo unos años donde se llamaba el right to rest en Colorado, que es algo similar que se trató de pasar al nivel estatal para que todas las personas pudieran tener vivienda, y a lo que yo entiendo es que no tenemos esa protección en Colorado. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer de cómo, ¿verdad?, tener más protecciones sobre la vivienda y cómo vamos a ver que la vivienda sea un derecho humano básico que todos tenemos que tener. Hace tal vez 10, 20 años, ¿verdad?, nadie o no todos decíamos que el tener el derecho sobre nuestra salud y tener el derecho a aseguranza o al médico era un derecho, y esto ha cambiado en los últimos 10, 20 años. En la vivienda creo que aún tenemos mucho trabajo que hacer. María Jiménez. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que yo tengo una hija con discapacidad. Y apenas acabo de someter la aplicación para la vivienda 8, la sección 8 que le llaman. Pero la aplicación la sometimos con el nombre de mi hija y toda la información de mi hija. Pero he escuchado constantemente de que las personas con capacidades diferentes pueden aplicar para servicios como de vivienda. Y pues yo, o sea, como que siempre he escuchado eso, pero quisiera como tener más información, como si es básicamente esto de la sección 8 o hay algunas otras, como otros servicios, porque yo ahorita pues soy mamá soltera y básicamente las 3/4 partes de mi salario se van a la renta. Entonces, sí, me quedo con muy poquito dinero, que apesta. A veces apenas si me alcanza para... No me he podido comprar ni un carro para poder trabajar o tener otro ingreso porque no puedo ahorrar de que todo el dinero se me va en la pura renta. Entonces, sí, me interesa como mucho este tipo de información. Gracias. Gracias, María. Sí, lo siento mucho que muchas de nuestras familias, ¿verdad?, viven en esa situación. Creo que lo que más, lo que le ayudaría más es si puedo conectarla con CCDC, que ellos trabajan específicamente con las comunidades con discapacidades, ya que ellos tendrían más recursos y son más expertos en qué es lo que existe en términos de vivienda o términos de aplicaciones o ayuda que se puede hacer. Entonces, puedo poner el link de su página web o también después de esto, Piper, puedo mandarte los links y si tú gustas mandar las links por correo electrónico. Sí, muchísimas gracias.
Y también me interesaría hacer. ¿Sí me escuchó? No, solo escuché tal, también me interesaría hacer. Sí, como este dijo que si queríamos ser como parte de este, como, perdón, es que, ajá, sí, sí, me interesaría. Lo que pasa es que llegó una persona a recoger unas cosas y ahí me, este, se me cuadrapearon las ideas, pero sí me interesaría ser parte del comité para lo de la vivienda. Sí, no se preocupe, sí, y la forma en la que pueden hacer es eso, ustedes como miembros de AFC, podrían tener esa conversación, si quisieran que AFC sea miembro de la coalición, y ya cuáles de ustedes individualmente quieren estar participando más activamente, ¿verdad?, en las juntas, en los proyectos que tenemos con Colorado Hogares para Todos. Creo que también quería preguntar, o quería responder una pregunta que vi aquí, porque esto es algo que va a estar en la boleta. Ok, aquí la pregunta de Matthew Harris decía, ¿creen que la iniciativa en la boleta sobre el acceso legal para los inquilinos serán buenos? ¿O será que estos costos lo van a pasar a los inquilinos? Y quería hablar específicamente de eso porque 9to5 ha estado trabajando muy arduamente en esa propuesta. Esta está en la boleta para los votantes de la ciudad y el condado de Denver. Es la proposición 305. 9to5, el abogado con el que trabajamos, escribió el lenguaje para esta propuesta y también hemos estado trabajando para colectar las firmas para que llegara a la boleta y ahora para que podamos ganar. Y esto, el programa va a ser fundado a través del costo de los propietarios. Ellos van a tener que pagar una tarifa anualmente como de 70 y algo dólares cada año para de cada unidad que ellos sean dueños, que estén rentando para este tipo de fondo. Y lo que este fondo va a hacer es que va a proveer abogados o asesoría, ayuda legal a cualquier persona que esté enfrentando un desalojo en la ciudad o el condado de Denver, no importando cuánto dinero gane, no importando su estatus migratorio. A ti te llega un papel de desalojo, también te va a llegar la información de cómo puedes tener un abogado, abogada o asesoría legal sin ningún costo. Ahora, claro, ¿verdad? Podemos decir, bueno, si se lo van a cobrar a los propietarios, ellos lo van a pasar ese costo a los inquilinos. Pero la realidad es que ellos ya están aumentando la renta, ya están aumentando los costos a sus inquilinos sin ningún tipo de beneficio, ¿verdad? Muchas veces aumentan la renta sin arreglar las viviendas y seguir las leyes de mantenimiento. Muchas veces aún siguen aumentando la renta y las personas siguen siendo desalojadas. Entonces, claro que pues siempre corre ese riesgo. Tengo que leer bien otra vez si en la propuesta dice que no se puede pasar ese costo a sus inquilinos. Probablemente sí. Tratamos de escribir ese tipo de cosas en la ley de que ese costo no se puede pasar a sus inquilinos. Claro que es difícil de enforzar. A veces nosotros lo enforzamos a través de demandas legales cuando podemos tener la evidencia de que no están siguiendo la ley. Pero creemos que esto sí es una buena herramienta, ya que muchas veces al no tener asesoría legal, muchas personas sí son desalojadas. Y el tener un desalojo en tu record después hace muy, muy difícil que tú puedas volver a encontrar vivienda en otro lugar, en el estado o realmente en cualquier otro lugar. Espero eso contestó la pregunta. Si no, también puede levantar la manita y podemos tener una conversación. ¿Quién más tiene preguntas? Sorry, estoy leyendo el chat. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? Y también veo una pregunta de Juana de
las ayudas y oportunidades que son muchas veces solo para Denver y no para otras áreas, ¿verdad? Sí, desafortunadamente hay un fondo estatal que se creó para la asistencia de la renta durante el tiempo de COVID, pero ese dinero rápidamente se ha ido acabando y ese fondo se ha ido acabando. Y también hay condados y ciudades que tienen sus propios fondos. De repente los abren, de repente los cierran. Y sí, desafortunadamente esa ayuda es más o es menos en ciertas ubicaciones. Y es por eso que es muy importante, ¿verdad? Que tenemos que organizar, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar la forma en la que vemos la vivienda, porque los sistemas, por ejemplo, como la asistencia de renta, es muy importante porque necesitamos quedarnos en esta vivienda, necesitamos pagar todo eso, y a la vez no es como una solución a largo plazo, porque al final del día el que termina con ese dinero son los propietarios, sabiendo que nunca va a parar, ¿verdad? Nunca van a decir, ok, tal vez este año no voy a aumentar la renta, o tal vez lo voy a aumentar a un precio razonable. El condado de Adams tiene un fondo específico. Voy a tratar de encontrar el link. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Sí, yo otra vez, perdón. Quería preguntarte básicamente si hay, o tú sabes si hay alguna ayuda para a la ciudad de Aurora con el pago de la renta. No sé si Aurora tenga su propio fondo. Podría investigar, pero sé que el estado tenía un programa estatal a través del departamento de DOLA y ellos tenían aplicaciones a través de un sistema que se llama Neighborly, y ahí es donde las personas estaban recibiendo ayuda financiera para la renta, pero lo último que supe la semana pasada es que ese programa pronto va a cerrar. Entonces, sí, creo que... Perdón, quería decirte rápido algo de que yo creo que hay algunas ayudas, pero son como del gobierno. Y ahorita con todos los cambios que ha habido de lo que implementó el expresidente Trump sobre carga pública, yo estoy en un proceso de ajustar mi estatus. Entonces sí me preocupan algunas como buscar ayudas que provienen del gobierno por cuestiones de lo de la carga pública. Entonces, yo creo que básicamente por eso luego muchos que estamos en desventaja de que no tenemos recursos para pagar la renta o algunas otras biles, no pedimos la ayuda por esas cuestiones de lo de la carga pública. No sé qué me puedas tú decir sobre eso. Y como si este programa del cual me estás diciendo ahorita, si esos son programas del gobierno que son federales. Sí, creo que tal vez Gabriela o Piper serían más indicadas que yo para contestar, ya que no es el área que sigo siempre, entonces no quisiera decir si eso cuenta como carga pública o eso no. Sé que, como dice usted, ha habido muchos cambios, entonces a veces uno se confunde, eso va a ser carga pública, eso no. Y creo que Piper dijo que pueden hablar después, porque creo que ellos son las expertas en qué es lo que podría contar como una carga pública. Sí, porque no quisiera darle una respuesta que es incorrecta. Sí, muchísimas gracias. ¿Hay algún modo de que pueda obtener como estos datos que me dices ahorita sobre cómo puedo yo buscar esa ayuda para aquí la ciudad de Aurora? Sí, puse unos links en el chat, pero también Piper, tal vez si los puedes mandar por correo electrónico después para que no se pierdan en el chat.
Gracias, Pepper. Oh, y también lo va a poner en el WhatsApp. ¿Qué otras preguntas tienen? Si hay alguna. Quizás también, yo soy muy preguntona, perdóname. Quizás también hay como muchas preguntas. Bueno, a mí me interesa mucho esto de la vivienda también porque tengo una hija con DACA. Y me interesa como los programas para primeros compradores y como si hay programas como para las personas que no tienen un excelente crédito. No sé si tú sabes o puedes darme información sobre esto. Sí. Tengo un amigo que ha lanzado un programa, no sé a dónde esté ahorita y tendrían que contactarlos, pero han lanzado un programa para tener como talleres para personas con DACA o personas que son compradores de casas de primera vez. So, ahorita solo voy a poner la página web. Tengo que encontrar exactamente si tienen algún taller o alguna información en línea sobre eso. Ya que no lo hacen seguido, pero sí lo han hecho antes. I'm gonna say a couple things. I just came off of the interpretation, so I'm gonna say it in both. I really want to thank you for being here. I feel like it's really clear what the priorities are and how we can get more involved. I don't know if you would want to put your email in the chat. I know we have people from some other organizations around the state on right now, and or the email information of the campaign manager, or you can give it to me after and I can send it out to everyone who was to our listserv. But I feel like this has been really, really helpful. So quiero agradecer a Cecia por haber venido y dar una presentación tan clara de qué pasos podemos tomar si queremos involucrarnos en esta campaña. Y ella puso en el chat los nombres, correos electrónicos de la coalición y si queremos involucrar como organización. I wonder if folks would want to just indicate with like a heart or a thumbs up if you are interested in us getting more involved or having like a sit down meeting with the campaign to think about joining as AFSC or not. Y quisiera ver si pueden poner una reacción, un dedo arriba, un corazón, si quieren que AFSC contacte con la coalición para involucrarnos un poco más en esa campaña para la vivienda. Oh, veo muchas reacciones. Okay, I see a lot of reactions. Woo! So el próximo paso es que vamos a buscar esa cita con Colorado Homes for All y ver qué son los requisitos, asegurar que la membresía puede respaldar esos requisitos y estaremos en contacto con nuestra membresía. So the next step then would be for us to reach out to them and set up a meeting and learn more about what their responsibilities are and make sure with our membership support that we can meet those responsibilities. and so we'll do that as staff. We'll reach out and then if we'll let you guys know when that meeting is. If members want to be a part of that meeting, you're welcome to, just to get a better sense of what's going on. I think with that, that's kind of a good stopping point. We have a recording. What we don't have is registration for this. So if you want to put your email in the chat, I can send the English and the Spanish recording to you as a follow-up to this workshop.
So, lo que no tenemos el día de hoy es registración. Entonces, si tú quieres recibir más información sobre esto, por favor, pon tu correo electrónico en el chat y te mando el follow-up, lo que va a seguir pasando después. So, with that, if you want to come off camera and just say thank you and good night to everyone. Si quieren prender su cámara y dar tu apreciación a Cecia y el trabajo que han estado haciendo y saludar, despedir, sería excelente. Gracias, Cecia. Excellent presentation. Thank you. Gracias. Muchas gracias. De nada, muchas estamos gracias. En contacto, María. Sí, muchísimas gracias. Bye, everybody. And just hanging out while people